Expo Flores y la Escuela de Floricultura te invitan a conocer todo acerca de nuestros seminarios web. Siempre preocupados por la excelencia en la capacitación y educación del sector floricultor. No olvides revisar nuestros webinars pasados y seguirnos en nuestros webinars futuros. Lo hacemos para innovar y trascender, siempre creando excelencia. Muy buenas tardes con todos. Expo Flores y la Escuela de Floricultura les dan la más cordial bienvenida a este evento en vivo. El día de hoy nos acompaña Ulises Alreal y Salomé Tobar, quienes abordarán el tema de obtención de liquidez en el mercado de valores. Ulises Alvear es presidente ejecutivo de Metro Valores, Casa de Valores S.A. desde abril del 2009. Es en la actualidad miembro del directorio de la Bolsa de Valores de Quito, cargo que también desempeñó entre 2011 y 2016. Fue presidente del directorio de la Asociación de Casas de Valores del Ecuador entre 2011 y 2013, donde actualmente es director, y del Instituto Ecuatoriano de Gobernanza Corporativa. Cuenta con 25 años de experiencia en los mercados financieros y de valores. Es experto en corretaje de valores, administración de portafolios y finanzas corporativas. Actualmente es socio de Fiduciaria Ecuador, Fidu Ecuador S.A., empresa a la que asesora en temas de inversiones, estructuración de portafolios de fondos de inversiones y titularizaciones. Salomé Tobar es asesora de negocios en Metro Valores, Casa de Valores, desde el 2018, con experiencia en el sector bursátil desde el 2010. Previo a ello, trabajó 7 años en el área de auditoría interna de Lloyds GBS Bank, y 3 años en PricewaterhouseCoopers. Antes de iniciar, les recuerdo que pueden hacer todas sus preguntas a través de la opción que tienen disponible en la barra que aparece a su derecha. A continuación, doy paso a Ulises. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, María José. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan la tarde de hoy en este conversatorio. Les agradecemos por dedicar un poco de tiempo a escucharnos. Tenemos algunas cosas que pensamos que son interesantes para compartir con este gremio. Como Casa de Valores, trabajamos en el mercado de valores hace 25 años. La Casa de Valores cumplió el año pasado 25 años. Y en todo este tiempo nos hemos dedicado a las actividades de corretaje, de estructuración de portafolios y asesoría para emisión de valores en la bolsa. Tal vez podemos compartir la presentación. Queremos contarles algunas cosas de la obtención de liquidez, los mecanismos que tiene el mercado de valores para obtención de liquidez a corto plazo. Tenemos una presentación un poco más larga donde hablamos también de mecanismos para que las empresas obtengan mecanismos para financiamiento de las empresas en el mercado de valores a través de emisión de emisión de obligaciones, papel comercial y titularizaciones. Esa es una presentación un poco más extensa, la tenemos colgada en nuestra página de Facebook, que dimos creo que en la Cámara de Comercio de Quito y en la Cámara Alemana. Están ahí las dos charlas. Si en algún momento tienen interés en tratar ese tema, con mucho gusto. De momento, lo que queríamos contarles primero es qué es lo que puede hacer una casa de valores. Una casa de valores hace básicamente 3 cosas según la ley. Las casas de valores son empresas altamente reguladas en el mercado de valores. La Superintendencia de Compañías tiene una rama específica que regula el mercado de valores, así como tiene una rama que supervisa las aseguradoras. Entonces, las casas de valores, según la ley, hacen corretaje de valores, compra y venta de distintos títulos. Compra y venta de distintos títulos en el mercado de valores. Más adelante tenemos lo que podemos negociar. Hacemos administración de portafolio. Administramos portafolios de personas naturales, de empresas o
aseguradoras, de distintos inversionistas institucionales y estructuramos emisiones de papel comercial, obligaciones, acciones y hacemos valoración de empresas y todo lo relacionado a la banca de inversión. Desde el lado del corretaje, como les decía, lo típico que uno piensa de una casa de valores, negociación de acciones. En el mercado de valores ecuatoriano, la negociación de acciones es relativamente pequeña, es del 5% más o menos del volumen negociado a nivel anual en la bolsa. El 95% son instrumentos de renta fija. Ahí como referencia, son un salto. En la bolsa de valores se negocian al año 11 mil millones de dólares. En 2019 se negociaron 11 mil millones de dólares. Este año parece que vamos camino igual entre 10 y 12 mil millones de dólares, lo cual era alrededor del 10% del PIB. Ahora, lastimosamente, creo que va a ser más del 10% del PIB si se mantienen las previsiones de crecimiento para la economía ecuatoriana. Pero han sido años de volumen más bien elevado en la negociación. Históricamente hemos estado entre 8 mil millones de dólares al año en el negocio, en el volumen negociado. Los títulos de renta fija que más se negocian son títulos bancarios, aceptaciones, CDs, letras, certificados de depósito. Muchas personas acuden a nosotros a negociar certificados de depósito porque invirtieron a 180 días, faltando 90 días, tienen un requerimiento de liquidez y en la casa de valores les podemos ayudar a hacer líquido ese tipo de títulos. Es un tema básico. Muchas veces la gente se está peleando con el oficial de la cuenta para que le precancele su certificado de depósito y este no es precisamente un momento en el que los bancos están muy dispuestos a hacer eso. Entonces, es una cosa atractiva venir a la casa de valores y negociar ese título en la bolsa. El tema de letras, aceptaciones y avales, también estamos viendo que están subiendo la salida de este tipo de papeles en muchas ocasiones cuando la liquidez escasea, como es la situación actual. Las instituciones financieras otorgan sus créditos a través de estos mecanismos. Emiten los avales, le entregan al cliente y el cliente tiene que ir a buscar dónde hacer líquido ese título. Nosotros negociamos esos títulos en el mercado de valores. La mayor parte de títulos de avales o aceptaciones bancarias están inscritos en el mercado de valores. Lastimosamente hay algunos bancos que se salieron por un tema de unas regulaciones absurdas que había en el pasado y esos son un poco más difíciles de negociar. Banco Pichincha, Bolivariano, de lo que me acuerdo, los avales no están inscritos en la bolsa, todos los demás están inscritos. El Banco del Pacífico emite aceptaciones bancarias y entonces eso es lo que podemos negociar. Nos cuesta trabajo, a veces hay personas que nos traen letras privadas, giradas entre personas. Eso en el mercado de valores nos cuesta un poco de trabajo negociar, no están inscritos en la bolsa, entonces no tienen liquidez. Negociamos también bonos del Estado. Ahora se escucha mucho a proveedores que están recibiendo bonos del Estado, proveedores del sector público que les están pagando con bonos. Nosotros podemos hacer el primer paso de esta negociación, que es recibir los bonos, y el segundo paso, que es buscar un comprador para esos bonos. Obviamente la liquidez está un poco estrecha, pero de lo que hemos visto, las estadísticas que tenemos, el 50% de los bonos que se han recibido como pago se han vuelto a negociar en mercado secundario. Luego vienen las obligaciones y el papel comercial, que como les contaba es un mecanismo muy, muy interesante para las empresas. Tenemos toda una charla de esto que está colgada en la página del Facebook de Metro Valores, que les invitamos a visitarnos y podemos conversar en otro momento cómo se estructura, pero son papeles y títulos que se negocian. Si a ustedes les interesa del lado como inversionista, tenemos cosas muy interesantes que ofrecer ahí. Luego tenemos los títulos de los que vamos a hablar más adelante. No quiero meterme en las facturas comerciales negociables y en la posibilidad de negociar notas de crédito del SRI. Así que eso dejo para más adelante. La administración de portafolios, como les decía, no quiero detenerme mucho en esto. Personas naturales que tienen un grupo de inversiones, de activos financieros, les ayudamos para manejarlos de manera profesional. Muchas veces las personas naturales específicamente tienen un título en un banco, un título en otro banco con otro asesor, otro título, unas acciones de la favorita, unas acciones de un banco y tienen un par de títulos privados que han negociado. Nosotros consolidamos todo eso,
les hacemos una valoración, les emitimos un reporte, les decimos, les ayudamos con el seguimiento de los vencimientos y y cuando hay alternativas de inversión, se las ofrecemos. Mucha gente le da miedo. Dice, ya tengo mi asesor de muchos años en el banco. Podemos manejar que usted siga manteniendo la relación con el asesor bancario. Lo único que nosotros hacemos es consolidar para que usted sepa qué es lo que tiene, qué liquidez tiene, cómo están escalonados sus vencimientos y asesorarles para el manejo de sus inversiones. Y por otra parte están los inversionistas institucionales que tienen cierta obligación de invertir en mercado de valores, aseguradoras y otros títulos en los que y otras empresas que invierten en el mercado de valores. El tercer tema son las finanzas corporativas. Como habíamos hablado, nosotros asesoramos empresas para que estructuren sus títulos. Tenemos varias empresas, creo que está más adelante. De una vez podemos pasar tal vez. Aquí tenemos algunos ejemplos de empresas que hemos asesorado para que salgan al mercado de valores. La más reciente, BBPC, es la empresa de patentes y marcas de la Cervecería Nacional. Inscribió sus acciones en la Bolsa de Valores. Entonces, hubo una escisión. Ahora hay acciones de la Cervecería Nacional y acciones de BBPC, que es la empresa de patentes y marcas de la cervecería. Es un tema interesante porque es al menos una empresa grande del Ecuador y a nivel mundial, porque es parte de AB InBev, que participa en el mercado de valores ecuatoriano. Otra empresa interesante, Continental Tire, una empresa alemana que tiene una fábrica en Cuenca. Tiene sus acciones de la empresa ecuatoriana inscritas en la Bolsa de Valores y nosotros les asesoramos en la estructuración y colocación de 20 millones de dólares de papel comercial en el mercado de valores. Luego tenemos distintos tipos de empresas, principalmente con obligaciones. PF Group, Autofénix, que es un distribuidor de Maresa. Empresas como Logística Empresarial, la empresa que hace factoring en Ambato. Hemos hecho para Ecuatran, también en Ambato, operaciones. Ahora tenemos este cliente interesante que es Coervi, que es un supermercado que está creciendo en la provincia del Guayas. Y tenemos, por ejemplo, facturas comerciales negociables de Probadecua y de Luderson, que es son empresas bananeras que exportan. Y con ellos hemos hecho un programa de emisión de facturas, de inscripción de facturas comerciales negociables y les estamos consiguiendo liquidez de manera importante a través de este mercado. Así que hasta ahí me quedo yo un poco con estos temas, lo que hacen las casas de valores que hemos hecho en estos 25 años. Y ahora Salomé les va a contar el primer tema, que son cómo funciona el mercado de valores y una de las alternativas que tenemos para hoy. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Vamos a explicar cómo funciona el mercado de valores y qué es el mercado de valores. Actualmente el mercado de valores está conformado por varios partícipes, entre ellos las casas de valores, que es donde recurren los inversionistas que tienen sus ahorros, que tienen liquidez, y por otro lado también las empresas que requieren o buscan una alternativa de financiamiento. En las casas de valores se transan todos estos títulos que, como dijo en su momento Ulises, son títulos que deben estar inscritos en bolsa. Estos títulos, la mayoría son desmaterializados, es decir, que no tienen un respaldo de un documento físico como era hace algunos años. Por lo tanto, tienen que estar depositados o administrados por un ente tercero, que en este caso es el DCVALE, que es el Depósito Centralizado de Valores Privado, o el DCV, que es el público. A todos los entes que están dentro del mercado de valores nos rigen nuestro organismo de control, que en este caso es la Superintendencia de Compañías y de Seguros. Hemos visto que dentro del mercado de valores tenemos oportunidades de financiamiento para el sector agrícola, como son la emisión de obligaciones de corto o de largo plazo, las facturas comerciales negociables y también la negociación de notas de crédito del SRI. ¿Cómo funciona? ¿Cómo una empresa o una persona jurídica puede convertirse en un emisor de mercado de valores? Y es de la siguiente manera. Los emisores acuden básicamente a una casa de valores buscando alternativas de financiamiento. La casa de valores, por su lado, realiza una evaluación en base a sus estados financieros, auditados, históricos, y emite una recomendación. Esta recomendación es saber
qué camino es el que debe tomar dentro del mercado de valores, si está listo o no para una emisión de obligaciones, o si su emisión de obligaciones, tiene que estar en un corto o en un largo plazo. Si es que los resultados han sido positivos, es decir, si el emisor cuenta con todos los respaldos financieros, se procede con el prospecto de la emisión. En ese prospecto básicamente se hace una evaluación de la empresa, del sector en al que pertenece, se revisa todas las cifras financieras de la compañía, proyecciones al futuro para saber el fortalecimiento financiero que va a tener para el pago de esta deuda. Y una vez que se ha completado con estos requisitos, se obtiene también una calificación de riesgo. Toda esta documentación es enviada a la Superintendencia de Compañías. Ellos aprueban la documentación e inscriben en el Registro de Mercado de Valores. Posterior a ello, se aprueba y se envía a las bolsas de valores, tanto de Quito como Guayaquil, para inscribir la emisión. Este es el proceso final en cuanto al tema de inscripción y de todos los trámites que tienen que hacerlo. Cuando ya se ha cumplido con esto de manera satisfactoria, entra el trabajo y la fuerza comercial de la Casa de Valores para comenzar a colocar estos títulos en el mercado de valores. En esta lámina podemos ver la participación de diferentes empresas en el mercado de valores. Aquí tenemos los emisores, dependiendo del tamaño, pymes, han emitido 82 son 82 compañías pymes que participan en el mercado de valores y compañías grandes 238 compañías. Estas compañías grandes son aquellas que tienen un nivel de facturación anual de más de 5 millones de dólares. Aquí en este cuadro podemos ver las emisiones por sector económico, el sector agrícola, ganadero y pesquero tiene una participación del 11%, comercial 31%, el financiero el 9%, el industrial representa el 27%, el inmobiliario representa el 2% y así estos otros dos sectores que también los vemos acá con una participación. Ulises nos va a comentar un poco de los valores agregados que puede generar el ser parte del mercado de valores a las compañías que se han inscrito. En general, un poco en resumen de lo que contaba Salomé, en el mercado de valores, en la bolsa, están inscritas cerca de 400 empresas permanentemente. Cada año, más o menos, se inscriben 100 emisiones con plazo promedio 3, 4 años. Entonces, se van venciendo y se van inscribiendo 100 anuales. Entonces, el stock de empresas inscritas en el mercado de valores es de alrededor de 400, que es un monto, una cantidad interesante para el tamaño de compañías grandes y las pymes grandes, digamos. Es un porcentaje relativamente interesante. Interesante también un poco, como veíamos más arriba, hay algunas empresas internacionales que se han inscrito en el mercado de valores internacionales que tienen operación en el Ecuador, como BBPC y Holcim, que tienen, y cervecería, perdón, y Holcim, que tienen sus, y Continental, que tienen sus acciones inscritas en la bolsa, y también que se financian a través de papel comercial, especialmente Continental, Telefónica y Nestlé. Se podría incluir tal vez Pronaca también en ese grupo. Son empresas muy grandes, pero también hay empresas medianas y pequeñas que acceden al mercado de valores. Desde el punto de vista de la teoría financiera, estar en un mercado de valores incrementa el valor de la empresa simplemente por el tema del apalancamiento, del incremento de la deuda a unos costos atractivos, incrementa el valor de la empresa, flexibiliza las fuentes de financiamiento. Es interesante tener alguien a quien poner a competir al sistema financiero. Espero que no nos estén escuchando los banqueros, pero sí es bueno ponerles un poco de presión a veces con una alternativa de financiamiento. Como dicen siempre, cuando hace sol te prestan el paraguas y cuando llueve te lo quitan, es lo que estamos pasando en este momento. Entonces, tener una alternativa de financiamiento es interesante. Las empresas que puedan hacer una emisión de papel comercial, de obligaciones, y si no, a través de las facturas comerciales negociables, al menos, que es un vehículo interesante. Fortalece la estructura financiera con otro tipo de financiamiento, normalmente cuando se consiguen instrumentos a largo plazo o cuando se consigue hacer líquida la cartera a corto plazo. En muchos casos favorece el gobierno, la constitución del gobierno corporativo. La mayor parte de las empresas en el Ecuador son familiares. Sin embargo, es deseable a veces cuando uno empieza a avanzar en el tema
del mercado de valores, ir formalizando el tema del gobierno corporativo. Pienso en algunas empresas locales que comenzaron pequeñas y que con unas emisiones muy chiquitas y que ahora son muy grandes y que han ido creciendo, y parte del crecimiento es el tema del gobierno corporativo. Nosotros hicimos una emisión hace muchos años, en esa época con él, trabajaba junto con Fausto Ortiz, que fue luego ministro de Finanzas. Hicimos una emisión de obligaciones para Difare. Difare era una empresa distribuidora de farmacéutica pequeñita. Hicimos 2 millones de dólares y nos costó muelas vender esa emisión. Ahora hace de a 20, de a 30 y de a 40 millones de dólares y toda la emisión se va. Pero uno, obviamente, la reputación de la empresa, el crecimiento que ha tenido, y dos, la experiencia en el mercado de valores como buena empresa pagadora. Y entonces la imagen y proyección también ayuda en eso. La imagen y proyección internacional, cuando se hace una emisión, cuando está en el mercado de valores, muchas veces eso sirve como es un tema cualitativo, ¿no? No puedo decir cómo se valora exactamente, pero en el exterior nos contaba un cliente que al enseñar su inscripción en la bolsa y su calificación de riesgos a uno de sus proveedores en el exterior, le otorgó un crédito que antes no le otorgaba, antes tenía que pagar en efectivo para que le pague algo, para que le entregue ciertos bienes que compraba. Entonces, sí hay ciertos beneficios alrededor del mercado de valores que son interesantes considerar. Vamos a ver el tema de las facturas comerciales negociables en la siguiente pantalla. ¿Cuál es el tema de las facturas? Ahora todo es electrónico. Las facturas que se emiten se las puede, a través de cierto mecanismo, primero, convertir en comerciales y negociables, y segundo, inscribirlas en la bolsa de valores para que se puedan negociar. De lo que hemos visto, este tipo de negociación de facturas tiene muchas ventajas frente al típico factoring, que tiene unos costos elevadísimos, y comparado con eso, lo que se puede hacer en el mercado de valores es muy atractivo. Entonces, es una forma de convertir las ventas a crédito en ventas al contado. Es un mecanismo para obtener dinero de forma rápida. Obviamente no es un préstamo bancario, no requiere, en teoría no requiere de garantías, aunque según el monto que se emita y la frecuencia que se piense en hacer emisiones, se puede considerar la constitución de una garantía para mejorar, obviamente, la rapidez de la colocación de los papeles y los costos financieros. Y mejora el ciclo de cobranza. Quería recordarles que hay un botón a la derecha de preguntas y respuestas, que son unos dibujitos de ahí con un signo de pregunta. Si quieren, ahí pueden hacer consultas para irles contestando después si tienen en este momento alguna pregunta en general. Veamos la siguiente, por favor. Las facturas comerciales desde el punto de vista del mercado de valores es un valor de inscripción genérica. Esto parece chino, pero lo único que significa es que no se inscribe, no se emite una cantidad específica. Simplemente se inscribe el valor de una empresa. Cuando hacemos una emisión de papel comercial, decimos 2 millones, 5 millones o 20 millones y nos dan ese cupo. Cuando se inscriben las facturas comerciales negociables, es como un banco que escribe su depósito a plazo, dice voy a negociar depósitos a plazo, se inscribe ese título de manera genérica. La inscripción es automática, entonces lo que se inscribe es el emisor. No requiere un prospecto o circular de oferta pública. Legalmente no requiere la superintendencia que se presente esto. El proceso de inscripción en la superintendencia es casi de un checklist de como la apertura de una cuenta en un banco, se presenta la información estándar, pero nosotros por responsabilidad con el, no con el, simplemente con las normas de inscripción, sino con el inversionista al que queremos venderle los títulos, tenemos que hacer un prospecto, un pequeño prospecto o un documento informativo de la fortaleza financiera de la empresa. Simplemente se inscribe la emisión, no requiere una aprobación, que es el caso de los otros títulos un poco más complejos. El plazo máximo de la emisión de las facturas, de la negociación de las facturas, es de 360 días. Y no es obligatorio que tenga calificación de riesgos. Entonces, uno puede simplemente inscribir las facturas, pero otra vez, si es que quiero emitir montos grandes de manera recurrente, tal vez es bueno que una calificadora de riesgos haga una revisión de mi situación financiera y si vemos necesario, se podría hacer un fideicomiso de flujos, una garantía, alguna cosa para que mejore la capacidad
de la percepción de los inversionistas. Se emiten en forma electrónica desde algún tiempo, así que eso ya funciona bastante bien. Desde el punto de vista del aceptante, o más bien de la emisión, si ustedes piensan, la factura comercial negociable originalmente era una especie de pagaré, la factura física. Si uno entrega una factura normal, uno entrega y le recibe una persona en la recepción, un guardia en las empresas, pero la factura comercial negociable tiene el texto y el concepto de un pagaré. Entonces tiene que firmar una persona, un apoderado, una persona con capacidad legal de contratar. Entonces lo que se hace desde el punto de vista ya no del emisor, sino del aceptante de la factura, es que tenga la capacidad de aceptar la factura como comercial negociable en el sistema del SRI. Ese es el único paso, digamos, importante que hay que considerar desde el lado del aceptante, y es la parte como clave para que el negocio sea viable. Porque yo como emisor puedo estar decidido a que todas mis facturas sean comerciales negociables, pero si no tenemos la cooperación de nuestra contraparte, que son los aceptantes, esto está complicado. En la página web de la Bolsa de Valores hay un listado amplio de aceptantes que podrían revisar. Nosotros tal vez les podemos hacer llegar ese listado, más bien a través de este canal, y para que ustedes revisen, porque facilita mucho la negociación o la inscripción de un emisor. La inscripción no es muy complicada, pero tener un aceptante que está dispuesto a trabajar con este mecanismo es lo que a veces es más complicado. Y si encontramos algún aceptante que ya está en el mercado de valores, va a ser más fácil que nos podamos poner de acuerdo y que podamos implementar este sistema. Y aquí está el proceso de la emisión, que es más o menos lo que ya explicó Salomé en la lámina anterior, tal vez un poquito personalizado al tema de las facturas, pero no es un tema muy, muy distinto. Sí, vamos a la siguiente, por favor. Exactamente. Ya. Las notas de crédito del SRI. Entonces, sí. Regresate, por favor. Entonces, como les decía, el mecanismo de las facturas comerciales negociables es muy interesante. Los costos son más bajos que los comparativos del factoring. Es un negocio que se inscribe de manera formal en la Bolsa de Valores. Tiene su formalidad. Eso ayuda también en algunos de los temas que les he mencionado. Y podemos obtener liquidez de manera alternativa a través de este mecanismo. Entonces, si alguien tiene interés, que se comunique con nosotros a través de este chat o a través de otro mecanismo, con gusto le podemos hacer una presentación detallada de qué es lo que podemos hacer. Creo que no tenemos en este momento un listado. Teníamos un listado de qué empresas se han inscrito. Hay empresas de todo tipo. Empresas automotrices son las que más han acudido al tema de las facturas comerciales negociables. Empresas del sector de aceites. Hay algunas relacionadas con Industrias Ales, con Danek, que han hecho facturas comerciales negociables. Empresas, como les contaba, exportadoras, como en las bananeras que asesoramos nosotros, no hacia el lado del exterior, sino con sus proveedores locales. Así que hay muchos caminos para poder acceder a este mecanismo, que es relativamente moderno, pero en el 2020 ya se han negociado más de 230 millones de dólares. Así que es bastante atractivo. Perfecto. Yo les voy a hablar acerca de las notas de crédito del SRI. Estas notas de crédito son títulos emitidos por el SRI por un reintegro del pago de los impuestos que se pagaron en exceso. ¿Cómo se emite esto? El SRI realiza una revisión de la solicitud presentada por la persona natural o la persona jurídica, y mediante una resolución aprueban la emisión de la nota de crédito. Estas notas de crédito pueden ser físicas o pueden ser desmaterializadas. Las notas de crédito desmaterializadas son títulos que se negocian a través del mercado de valores y que son altamente líquidos, es decir, el proceso de negociación es muy rápido, ya que existe mucha demanda en el mercado. Las notas de crédito físicas se destinan únicamente para pago del impuesto a la renta, y el proceso de negociación puede tomar un tiempo un poco más largo que una nota de crédito desmaterializada, ya que su utilización se restringe para ciertos pagos nada más, impuesto a la renta y para aquellas empresas o para aquellas instituciones financieras que pagan ISD.
El proceso de negociación de las notas de crédito es realmente sencillo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el titular que tiene la nota de crédito? El primer paso es contar con la nota de crédito, es decir, recibir esta notificación, esta resolución por parte del SRI. Una vez que reciben esta notificación en la que se detalla el valor de la nota de crédito, debe acercarse a una casa de valores para solicitar una cotización. Nosotros como Metrovalores negociamos estas notas de crédito, enviamos una cotización a nuestros clientes y cuando el titular de la nota de crédito se encuentra, está de acuerdo con el descuento que se le va a realizar, debe entregar ciertos documentos habilitantes. Como les había comentado en una lámina anterior, nuestros entes de supervisión es la Superintendencia de Compañías y ellos nos obligan a que nosotros cumplamos con una política de aceptación en nuestros clientes en la que verifiquemos que realmente sea una empresa que está constituida, que tengan los respaldos económicos, los respaldos financieros para prevenir temas de lavado de activos. Una vez que se ha cumplido con todo esto, Metrovalores comienza con el proceso de vinculación del cliente a nuestra casa de valores. Adicional, confirmamos en un sistema que manejamos en línea con el SRI la disponibilidad de la nota de crédito, es decir, que el valor que nos está diciendo nuestro titular, el titular de la nota de crédito, sea el valor que en verdad ha emitido y se encuentra disponible para negociarla. Se procede con el bloqueo de la nota de crédito para asegurar el título al momento de la transacción y se realiza el cierre bursátil. A través de la bolsa de valores se emite una liquidación de venta, y se generan algunos documentos que respaldan esta transacción, que es una orden de negociación, una liquidación interna. Estos documentos deben ser firmados por el titular de la nota de crédito como respaldo de la transacción y es el proceso para que nosotros podamos realizar el pago de la negociación pactada. Los documentos que se requieren para una negociación a través del mercado de valores, cuando es persona natural, es la copia de cédula de identidad, certificado de votación del titular y de su cónyuge, si aplica, planilla de servicios básicos que nos sirve para verificar la dirección de su domicilio, certificado bancario actualizado, que deberá ser de la cuenta a la que se realizará la transferencia de los recursos que se negociaron, el formulario Conozca a su cliente, que también forma parte de esta política de conocimiento al cliente que la superintendencia es mandatorio y la superintendencia nos obliga a su cumplimiento. Es un formulario que es un interno de cada casa de valores en la que se detalla y se escribe básicamente información del cliente. El formulario de bloqueo de la nota de crédito y cesión de la misma es también un documento indispensable con el cual nosotros negociamos y es la autorización formal de que el titular quiere negociar esta nota de crédito. Los documentos para una persona jurídica son un poco más extensos. Necesitamos un RUC, el nombramiento del representante legal que está inscrito en el registro mercantil, cédula del representante legal, la declaración del impuesto a la renta del año anterior, balances internos firmados por el representante legal en caso de que no cuenten con estados financieros auditados, la planilla de servicios básicos para verificar la dirección de la compañía, igualmente el certificado bancario de la cuenta a la que se va a realizar la transferencia, el formulario Conozca a su cliente, el bloqueo y una instrucción de pago. Esta lámina que estamos presentando muestra más o menos unos precios referenciales, hemos tomado en base a cotizaciones históricas en el mercado de valores. Como ustedes pueden ver en las notas de crédito desmaterializadas, mientras más bajo es el monto de la nota de crédito, el castigo es un poco más alto. ¿Por qué el castigo es un poco más alto? Porque quien va a comprar esta nota de crédito se debe beneficiar de este descuento para que sea una operación atractiva para ellos. Entonces, ahí podemos, hemos tomado rangos de más o menos cuánto se emiten hace muchos años atrás, bueno, no tantos años atrás, pero más o menos por el 2015-2016, el SRI comenzó a emitir muchísimas notas de crédito para pago de impuestos a personas naturales en especial. Entonces, lo que hacían ellos era acercarse a las casas de valores, negociaban su nota de crédito y pedían que la emisión o el pago de sus impuestos se lo haga a través de una nota de crédito, que el proceso es más rápido para la emisión. Cuando se solicita que el pago se lo haga en efectivo, puede tomar un poco más de tiempo, generalmente unos 4 o 5 meses. En una nota de crédito puede tomar un poco menos, que podría ser entre 1 o 2 meses. Entonces, aquí está la tablita en la que presentamos los descuentos. Tenemos
entre 1.500 y 5.000, más o menos un rango de descuentos del 5%, y ahí podemos ir observando. La negociación de una nota de crédito física es un poco diferente a cuanto la nota de crédito desmaterializada, porque como les había comentado, esta nota de crédito aplica únicamente para el pago del impuesto a la renta. Entonces, dependiendo de la fecha en la que se haya emitido la nota de crédito, puede tomar un poco más de tiempo el poder negociarla. Aquí también podemos presentar, estos son únicamente precios referenciales en cuanto a la negociación. Cuando ustedes cuenten con una nota de crédito, pueden acudir a nosotros. En ese momento, nosotros vemos las condiciones de mercado, podemos evaluar el precio al que se le puede negociar y con la aceptación de ustedes, procedemos con el pago. Como les había comentado, básicamente es un proceso muy rápido. La nota de crédito desmaterializada puede tomar unos 2 días en la negociación. Todo va a depender del tiempo en que nos entreguen la documentación los clientes y desde ese momento arrancamos nosotros ya con la negociación. Contamos con un portafolio de clientes corporativos financieros que son unos altos demandantes de estas notas de crédito. Entonces, para nosotros, el proceso de negociación es relativamente rápido. Eso es en cuanto a lo que podemos ofrecerles como Casa de Valores, como parte del sector bursátil. Les dejamos aquí también nuestros contactos. No sé, Ulises, si tú quieres añadir algo más. Sí, bueno, tenemos una pregunta que ya voy a referirme a eso. En el tema de las notas de crédito, no sé si podemos ver un par de láminas atrás. Está bien ahí. En general, lo que hemos visto en las fechas recientes, igual que muchos bancos están otorgando sus créditos mediante la entrega de avales, estamos viendo que el SRI se está demorando mucho en pagar sus reclamos de pagos en exceso, de retenciones en exceso, de ¿cuáles son los otros motivos? El tema del IVA que devuelve en el caso de exportadores. Entonces, el SRI, obviamente, el gobierno está con escaso de liquidez. Entonces, la probabilidad de que devuelvan un reclamo con pago en efectivo es limitada. De todas formas, lo que sí les animamos es que hagan los reclamos. De lo que hemos visto, puede demorarse, pero finalmente el SRI reconoce cuando hay una retención realizada en exceso o un pago de impuestos en la devolución del IVA y acepta el trámite e incluso paga ciertos intereses sobre los saldos el tiempo que ellos han tenido esos recursos. Entonces, reclamar, solicitar el pago de esas retenciones en exceso, si es algo que se puede hacer y funciona. Y lo que les alentamos es que hagan ese reclamo y pidan en la forma de pago, que pongan en la forma de pago que se haga con notas de crédito. La forma de negociar, presentó Salomé muy, muy bien, es muy sencilla. Tenemos demanda, los descuentos son muy razonables. Si es que hay alta demanda, los precios incluso son un poco más bajos de los que se presentaba en la tabla, pero el punto es que las notas de crédito son de fácil negociación, así que es una buena idea pedir a su asesor tributario que solicite una nota de crédito en caso de tener un reclamo. Y luego nos preguntan que desde qué monto se requiere una garantía en el caso de colocar facturas para cobranza y cuál sería un promedio de tasa. Desde el punto de vista de rendimiento, lo que hemos visto es que estas facturas se negocian alrededor del 8,5%, 9%, hasta tal vez el 10% anualizado, y más los costos eventuales que hay en la negociación, esto significa más o menos entre un 1 y 1.5% mensual. Es decir, todos los costos llegan entre el 12 y el 15% anual. Y es en el caso de un mecanismo como este, que su alternativa es el factoring, que está entre el 2 y 3% anual, es bastante interesante. Y obviamente, mientras va creciendo la reputación de la empresa, va creciendo el programa que se va colocando, los costos tienden a bajar. Y en eso tal vez tiene que ver también la pregunta respecto a las garantías. Las garantías solo son voluntarias, solo si la estructuración indica que se debe poner una garantía, se puede poner una garantía. En el caso de nuestro cliente Provadecua que tenemos en Guayaquil, no tiene ninguna garantía, negociamos las facturas
libremente. Algunas otras empresas automotrices que manejamos también se negocian sin ningún tipo de garantía adicional. En ciertos casos, si es que la estructura financiera hace que sea, debamos considerar una garantía, es cuando podríamos implementar algo de este tipo. No sé, de momento no tengo más preguntas. Ya se me apareció. En este momento escribieron alguna otra. Dice, ¿por qué el mercado de valores tiene mejor perspectiva que la economía en general en estos momentos? Sería importante saber cómo en medio de la crisis el mercado de valores va a poder tener un buen desempeño frente a la liquidez propia de una economía que va entrando en una posible recesión. Es interesante porque en nuestro mercado en general la bolsa está un poco desconectada del ciclo económico y en el lado del riesgo, digamos. Porque cuando comenzó esta pandemia, las bolsas cayeron 30% a nivel mundial. En el Ecuador, no, del lado de acciones, no hubo mayor afectación. Y es básicamente por la falta, lo que es positivo en ese lado es negativo a nivel global, es la falta de inversionistas institucionales y de inversionistas grandes, inversionistas del exterior, que en ese caso hagan un retiro importante de sus flujos del mercado de valores. Entonces, no hay inversionistas grandes. Los inversionistas grandes típicos del mercado de valores son los fondos de pensiones, que aquí está todo concentrado en una sola institución, que no se dedica precisamente a eso, sino a préstamos quirografarios, a préstamos prendarios, a préstamos hipotecarios y a otro tipo de actividades. Entonces, de ese lado no se mueve mucho. Y por otro lado, lo que alimenta al mercado de valores son las inversiones casi obligatorias de los inversionistas institucionales. Los bancos tienen que invertir en bonos, en certificados de tesorería del Estado, en ciertos tipos de instrumentos según su liquidez, y eso hace que se mantenga el volumen negociado sin mayores cambios. Respecto a la crisis, el mercado va a tener un buen desempeño. Lo que estamos sintiendo es que hay mucha gente interesada en emitir valores a través de la bolsa. Están viendo que esto es un mercado alternativo, que hay una forma distinta de financiarse, complementaria al sistema financiero. Entonces, estamos teniendo acercamiento de mucha gente que quiere este mercado. Desde el punto de vista de las empresas, hay muchas que están, pese a la situación, están bien, están pudiendo salir adelante. Otras están un poco complicadas, pero se puede justificar por un bache que se ha pasado en los últimos meses, si es que ese ha sido el caso. Entonces, sí es viable la emisión. Del lado donde sí está un poco más complicada la cosa es conseguir inversionistas para estos papeles, porque hay mucha gente que está muy, muy cauta, muy conservadora y está pensándolo bien antes de invertir a largo plazo, que son los principales mecanismos de inversión en el mercado de valores. Entonces, ahí tenemos algunos pros y contras. No sé, Salomé, si quieres contar algo un poco respecto a esta pregunta. Creo que ya lo has dicho todo, en verdad, Ulises. Como se mencionó, es una situación un poco diferente a lo que ha sido el desenvolvimiento del mercado a nivel general. La poca liquidez que existe ahora se está reservando para tratar de volver a reestructurar las compañías, para tratar de que las compañías sigan su proceso productivo, su proceso operativo. Pero esperamos que poco a poco se vayan reactivando los negocios, los inversionistas también se sienten un poco más seguros en poder tomar la alternativas de inversión a través del mercado de valores y podamos reactivar todo esto juntos. Creo que estamos. ¿Cómo podemos seguir o nos despedimos? Si es que no hay más preguntas del mercado, de los participantes, esperamos que hayamos podido transmitir qué es el mercado de valores, cómo podemos ser parte del proceso de su proceso operativo. Y bueno, un gusto poder ayudarles. Se quedan con nuestros contactos, les podemos hacer llegar nuestros correos electrónicos y teléfonos a través de Expo Flores. En caso de que tengan alguna duda puntual o podamos brindarle una asesoría un poco más ampliada en los temas presentados. Listo, María José. Perfecto. Muchísimas gracias, Ulises y Salomé. Hago también extensivo este agradecimiento por parte de Expo Flores y la Escuela de Floricultura. Muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron esta tarde.
Que tengan una excelente tarde. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Saludos a todos.